Madre mía. Es que me. Uf. Emocionante, emocionante. Hola, caóticos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Hola! Hoy creo que voy a sorprenderos a más de uno con esta reacción. No es de alguien que seguramente conozcáis, porque es alguien que ha salido en un talent aquí en España. Pero me viene la necesidad de compartirlo. Es lógico y normal que lo he tenido que ver porque estaba viendo el programa y cuando lo vi dije, esto tengo que compartirlo. ¿Qué me estás cascando el cuore? Pero yo lo voy a tomar como quien lo descubre. Aunque ya sé la voz que tiene este hombre, vais a flipar. Alucinante. ¿Pero por qué dije de hacer esta reacción? Ay, no sé. Porque nos interpreta una canción de Cacho Castaña. Ya sabéis que yo con Cacho Castaña he llorado aquí lo mío, ¿eh? Ay, no seas fantasiosa. Es un gran artista argentino. Este concurso que se hace en la televisión española se llama Cover Night. Entre los jurados está Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán. La presentadora es Ruth Lorenzo, que es una grandísima voz. No sé si la conocéis, pero es tremendísima voz. Y es un programa que consiste en presentar una versión diferente a la original de una canción. Esta canción aquí en España no es muy, muy popular. Bueno, por lo menos en mi generación. ¿Qué insinúas? Todo hay que recalcarlo. Pero sabiendo que era de Cacho Castaña, yo sabía que me iba a gustar. Y en la voz de la persona que lo vais a ver, que se llama José Luis Jaén, vais a alucinar. ¿Me acompañáis? Vamos para allá. Grabando. Bueno, ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a ver a este grandísimo torrente vocal que se llama José Luis Jaén, cantando Garganta con Arena, de Cacho Castaña. No olvidéis que hay dos canales caóticos, dos, Caóticos y Caóticos Plus. Suscribiros a los dos, le dais clic a la campanita de notificaciones, activáis todas las notificaciones, subimos un vídeo y os llega la notificación. Ya está, ahora ya lo veis cuando queráis. Vamos a verlo y os espero en comentarios, ¿eh? Esto hay que verlo. Vamos allá, play. Antes de que empiece, ¡ay! Que os lo he parado antes de que empiece. Esto es un duelo porque hay un concursante que ha entrado porque les ha gustado lo que ha hecho y el público lo reta con una de las personas que ya está ocupando una plaza dentro del programa. Él, yo creo que es uno de los candidatos a ganar el programa porque es increíble la voz que tiene y el gusto que tiene al cantar. Vais a alucinar, ¿eh? Espero que os guste tanto como a mí. Vamos allá. Ya ves. El día no amanece, polaco goyeneche, cántame un taco más. La piel de gallina, es que es escucharlo y te eriza entero, parece que tiene un compresor en la voz, cómo modula, qué bien cada vibración dentro de sus cuerdas vocales. No se escapa en ningún momento de la afinación. La canción es preciosa a piano. Vamos a seguir. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma. Cantar siempre canta. Uf, emocionante, emocionante. Y además, yo me emocioné cuando, porque yo vi esta actuación en el programa en vivo, pero vivirlo aquí con vosotros es diferente. O sea, es como con los cascos, es como mucho más intenso. Mónica Naranjo adora a este hombre. O sea, se ha enamorado de su forma de interpretar. Es que además, fijaros en qué manera expresa con la cara, con los brazos, el movimiento, sin exceder. Es maravilloso. Canta. Garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta.
que Juárez te convenga a lastimar a tu pena con su blanco bandoneón. Voy a parar, por favor. Que no me lo puedo permitir, es que esto es muy intenso. ¿Cómo rasga? ¿Habéis visto qué dulzura, qué bien modulada está esa voz? Que parece que tiene un compresor en la garganta, que domina perfectamente el tono, el todo, todo lo que tiene que ver con las cuerdas vocales. ¡Qué dominio! Hacía 7, 8 años que no cantaba y se estaba dedicando a su empresa, exactamente no recuerdo qué era, y él era el que se encargaba. Está en el, por detrás del programa, en bambalinas, y está, sí, yo te paso el presupuesto, tal, no sé qué. O sea, que es un nombre que le gusta mucho cantar, que ha nacido para cantar, pero lo tuvo que dejar para poder vivir, porque no conseguía vivir de esto, pero volvió a intentarlo. Y mirad, por favor, mirad qué voz tiene. Vamos a continuar. Vamos. ¡Alta! ¡La gente está aplaudiendo! No. Y aunque te estés muriendo, no conoce tu dolor. ¡Wow! ¡Canta! Que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Madre mía. Bueno, hasta aquí el vídeo que han compartido los de Televisión Española, que os voy a dejar el enlace abajo para que lo veáis con calidad, sin perder el mínimo detalle, sin que yo os tenga que interrumpir la canción. ¿Es alucinante o no es alucinante? Porque no desgarra y no excede en la pasión, no se excede, no lo dramatiza de más. Se queda siempre en el momento cumbre. La canción, por favor, la canción, qué preciosidad. Porque cuando la estuve escuchando la primera vez, me fijé en la melodía, preciosa, me fijé en la voz, me fijé en su interpretación, pero hoy he escuchado la letra. Canta, garganta con arena. Que el público que te aplauda no sabe lo que está sufriendo, no, está diciendo, sigue cantando. ¡Qué preciosidad! Cacho Castaña era un grandísimo artista. ¡Buah! Bueno, pues espero que os haya gustado tanto como me ha gustado a mí. Ahora mismo están haciendo este programa los sábados. No todos los sábados cantan las mismas personas, ni siquiera todos los que están, porque depende de la gente que venga nueva, que sean seleccionados por el jurado. Es un programa que tiene una dinámica que me gusta, con la música completamente en vivo, todo en vivo, ahí no hay nada grabado. Es como generalmente se hace en La Voz, que también suele ser la música en vivo. Por ejemplo, Operación Triunfo suele ser música grabada. Ya me contáis en comentarios qué os ha parecido. Gracias por ver este vídeo conmigo. Un besazo. Chao.